¿Qué tal, amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, con la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y en este momento nos encontramos con un invitado especial, el graduado de la UCSG de la carrera de Arquitectura, arquitecto Emilio Pereira. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria. Hola, muy buenas tardes, Paula. Y a todos los amigos que nos ven en la plataforma de Agenda Universitaria. Muchas gracias por el espacio permitido de poderles contar mi experiencia en la Facultad de Arquitectura. Hablando un poquito también, arquitecto, acerca de la carrera de arquitectura acá en su alma mater, cuéntenos un poco a qué se dedica actualmente. Actualmente trabajo en la empresa Palma Estudio. Uh-huh. Es una empresa que lleva laborando 3 años en el país, que es prácticamente nueva. Es liderada por la arquitecta guayaquileña Natalie Ceballos y el arquitecto español Jan del Mar. Esta empresa se dedica al diseño y construcción de viviendas residenciales y remodelación de locales comerciales. Mi labor dentro de este estudio es de diseñador y dibujante arquitectónico. Lo que me gusta de este estudio es que la manera de conceptualizar los diseños es un poco diferente a lo que vi en la facultad. Ok. Sí. Nos cuenta que es diseñador dentro de esta área en la que trabaja en esta empresa. Justamente antes de comenzar la entrevista conversábamos un poco y me pareció bastante particular la manera en la que llegas también a la empresa. Sí. Bueno, en mi época de estudiante trabajé en la provincia de Lora en una constructora, Gevieli, que se encargó de realizar el diseño y construcción del terminal terrestre de Machala. Uh-huh. Luego tuve un corto periodo en la empresa de Madetec y posterior a mi graduación trabajé en el municipio de Guayaquil. Pero no llegaba como que a mis expectativas de lo que yo quería lograr y decidí salirme. Okay. Y estuve buscando trabajo unos 2 meses y encontré esta oportunidad en Palma Estudio, de la cual estoy muy agradecido y estoy aprendiendo bastante. Es también bueno resaltar todas aquellas cosas que se pueden realizar cuando uno estudia la carrera de arquitectura. Nos cuenta que usted hacía algo, tal vez eso no lo llenaba por completo y decidió cambiarse tal vez de ámbito de lo que uh-huh. hacía. En este caso, ¿a qué se dedica esta parte de la arquitectura en la que usted se desempeña? Ya, lo que me gusta ahora es que puedo diseñar libremente. Digamos, si nos toca un diseño de una vivienda en sí, puedo dar mis ideas. Claro, claro está que la que aprueba o revisa todo esto son los arquitectos, ¿no? Los jefes. Uh-huh. Pero hasta ahora me ha ido muy bien. Lo que lo diferencia del municipio es que limitan la capacidad de poder diseñar algún espacio en común, ¿no? Y eso es lo que no me gustaba tanto. Entonces, ahora en este estudio puedo diseñar libremente, claro, bajo supervisión de ellos, pero es muy diferente ya lo que hago acá. Hablando también acerca de cosas interesantes y esta multifacético que es también arquitecto, me contaba que usted tiene emprendimientos. Sí, justamente 2 años antes de acabar la carrera de arquitectura, creé una página en Instagram llamada CEP Arquitectura. Esta página la hice con mi gran amigo Cristian Ponce, que también se graduó en la facultad. Empezamos a realizar trabajos pequeños para estudiantes como planos arquitectónicos, renders, detalles constructivos, bueno, todo lo que abarca, ¿no?, la carrera. Y con el paso del tiempo nos hemos ido ampliando y hasta el día de hoy llevamos a cabo 2 diseños de vivienda que se construirán ahora en el año que viene, por el mes de febrero o marzo. También hemos tenido una remodelación de un mini market en Salinas y la remodelación de un resto bar en Salinas llamado Tulum. Actualmente también nos hemos dedicado al diseño de interiores. Ah, perfecto. Que esto abarca más que todo la remodelación de cocinas, remodelación de baños, de dormitorios y también de patios exteriores. El compañero de trabajo también es una persona que se graduó contigo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, lo que también tiene bastante que ver con lo que se crea dentro de la facultad. Hablando un poquito acerca de su paso por la universidad, contarme también por qué estudiar arquitectura, cómo llegaste también a la Universidad Católica sabiendo que no eres de acá de Guayaquil. Exacto, yo soy de la provincia de Lora, Santa Rosa. Y
Primero que todo, yo quería estudiar ingeniería civil. Pero cuando llegué a la facultad de ingeniería, me presentaron la malla de estudiantil, pues, ¿no? Y la revisé con mis padres, me acuerdo que yo vine, pero algo no me gustó. Y dije, chuta, creo que debo cambiar. Y justamente creo que a 10, 15 metros estaba la facultad de arquitectura. Pero yo, como le comentaba, no sabía que era la facultad. Okay. Es más, pensaba que era una obra que aún faltaba de culminar. Okay. Pero con el paso del tiempo y como iba avanzando en el semestre, fui entendiendo el porqué del acabado de ese diseño y por qué el arquitecto decidió darle ese diseño y acabado a la facultad. Cuéntame, ¿qué tiene la carrera de arquitectura y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? ¿Qué podría hacer dentro de tu vida profesional? ¿Qué fue también tu paso por la universidad dentro de lo académico? Sí, dentro de lo académico, yo creo que la facultad nos ayudó a crecer como personas. Si bien es cierto, nosotros somos estudiantes y debemos exigir la mayor educación posible, ¿no? Pero yo soy de las personas que creen que, o sea, la única persona que va a permitir que uno salga adelante en el ámbito laboral es uno mismo. Si uno no pone de parte, pues no podemos echarle la culpa a la administración académica. Algo también interesante que nos comentaba el arquitecto previo a iniciar el programa, tuvimos la oportunidad de conversar un poco. Él es graduado en la época de pandemia. A muchos estudiantes les tocó este esfuerzo extra, este nuevo reto de tener que enfrentarse a tener que dar su tesis de manera virtual, arquitecto. Sí, fue complicado porque justamente yo tenía todo listo para venir a Guayaquil. Okay. Porque eran unas 2 semanas antes que tenía que venir por X motivo y justo salen las noticias sobre la emergencia sanitaria que vivió el país y todo se canceló. Entonces ya tenía que ver tesis y no sabía cómo hacer. Para empezar, tuve que realizar mi tesis en el garaje porque no había mucho espacio en casa. Todo el mundo estaba ahí y de tal manera que yo los incomodaba y ellos me incomodaban porque claro, necesitaba espacio. Después de cierto tiempo me di cuenta que no le estaba entendiendo las correcciones que me pedía el tutor. Correcto. Y él se dio cuenta de eso. Y eso sí, yo estoy muy agradecido con él porque me permitió venir a Guayaquil y me comentaba que yo podía ir a su casa o a su local para poder corregir la tesis. Hubo ese apoyo. Hubo ese apoyo de parte de él y eso sí, yo estoy muy agradecido. Y es el arquitecto Francisco Carrera, que le mando un fuerte abrazo también. Y bueno, gracias a Dios pude exponer mi tesis en septiembre, que también la tuve que exponer sola en casa, no había nadie ahí. Pero bueno, gracias a Dios logré culminar la carrera y salir bien. También es muy bueno el enfrentarse a este tipo de retos porque ya cuando viene la vida profesional uno ya sabe a lo que se tiene que enfrentar y cómo solucionar esos problemas. Hablar un poquito también, arquitecto, acerca de las actividades que se hacen dentro de la facultad durante su paso por la carrera de arquitectura. ¿Qué actividades se realizaban en la Facultad de Arquitectura y Diseño? Bueno, realizamos varias actividades. Yo estuve participando también en estos partidos políticos de Independiente, que era una de las actividades que más me gustaba como director general. También en las pequeñas reuniones que hacíamos todos los compañeros luego de finalizar una clase. Pero lo que más recuerdo de la facultad, y creo que todos los que estudiamos arquitectura vamos a quedar de acuerdo, son las entregas en la materia de diseño arquitectónico. Okay. Cada semestre el docente nos daba un proyecto para llevar a cabo, ya sea un edificio corporativo, pabellones, viviendas, etcétera, ¿no? Recuerdo que con nuestro grupo de trabajo, casi que día a día nos reuníamos en una casa para poder trabajar. Y yo menciono esto porque nos tocaba pegar unas largas amanecidas. Ah, me imagino. Sí, luego de esto, nos tocaba buscar un lugar para poder imprimir todos nuestros planos y al mismo tiempo tener nuestra maqueta en la mano que se podía dañar. Claro. Llegar a la facultad con el tiempo justo para poder entregar al profesor, ¿no?, encargado de esta materia. Y
Y era frustrante porque si uno se pasaba un minuto ya no te dejaban entrar, ya teniendo todo listo. Son estas experiencias que uno se guarda cuando está en la universidad. Y para ir finalizando, porque el tiempo se nos está acabando, arquitecto, rapidito, ¿qué podría decirle a esas personas que están estudiando la carrera de arquitectura para que ya, pues, usted que ha tenido toda esa experiencia como estudiante, pues no se queden con estas amanecidas y con estas, pues, materias que a veces parecen difíciles? Yo creo que las amanecidas siempre van a haber. Okay. Es imposible eso, pero lo que les recomiendo es que investiguen desde el primer día. Yo quizás me tardé un poco en investigar porque, no puedo mentirles, pero yo creo que entré a la biblioteca desde tercer ciclo, pero porque sentía la necesidad ya de hacerlo. Claro. Y yo creo que ese es un consejo que les puedo dar, desde el primer día investigar, porque yo creo que las cosas no solamente están en el internet, sino que están en los libros. Perfecto. Y ahí se aprende bastante. Correcto. Muchísimas gracias, arquitecto, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos. Cuenta hasta 10, porfa. Cuenta hasta 10. Uno. Y continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria y seguimos también conversando con nuestros graduados de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En esta ocasión me acompaña la licenciada Valeria Medina, graduada de la carrera de Terapia Física. Licenciada, un gusto tenerla acá con nosotros. Muchas en Agenda gracias, Universitaria. Un gusto igualmente, gracias por la invitación. Hablar acerca de la carrera de Terapia Física y nos encanta a nosotros conversar con nuestros graduados. Cuéntame, ¿cómo llegaste a la carrera? ¿Qué te inspiró a ti a estudiarla? Bueno, a mí siempre me ha gustado ayudar a las personas, entonces yo sabía que tenía que inclinarme hacia las ciencias médicas. Y bueno, en el colegio nos trajeron aquí a las casas abiertas de la Católica, entonces me dieron la información y me gustó mucho. Entonces yo sentí algo adentro de mí que tenía que estudiar eso y la verdad estoy totalmente, no me arrepiento de nada de haber estudiado.
Eso es lo más importante, cuando uno estudia una carrera y se siente bastante inspirado cuando realiza su trabajo. ¿Actualmente, licenciada, está trabajando dentro de esto? Sí, estoy trabajando en un hospital particular. Y aparte, eso es lo chévere de mi carrera, que puedes hacer las cosas también independientes. Entonces, también tengo mis pacientes particulares. Entonces, eso estoy haciendo por ahora. Muchas personas que tal vez quieren estudiar la carrera de terapia física se han de preguntar, si yo estudio esta carrera, ¿a qué me puedo dedicar? Sí, bueno, puedes trabajar en hospitales, en consultorios de terapia física. También, independientemente, tú puedes crear tu propio consultorio. Que creo que esa es la meta de todos los fisioterapeutas. Okay. Y eso. Cuéntame un poquito acerca de tu paso por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo fue también la experiencia de los primeros ciclos y ya cuando tienes este contacto con la vida profesional? Ajá. Los primeros semestres son los más duros porque tienes que adecuarte a toda esa vida universitaria. Pero los docentes siempre te están guiando paso por paso. Y son los mejores maestros, tanto de las materias que te enseñan y de las experiencias que tú tienes en los hospitales, en las prácticas. Entonces, poco a poco te vas acoplando y es súper linda la experiencia universitaria. A mí me gustó mucho porque resaltan también la excelencia académica de las personas, de los estudiantes. Entonces, eso motiva cada semestre. ¿Recuerdas tal vez la primera vez que tuviste este contacto con la vida profesional? ¿La primera vez que pudiste tener contacto tal vez con un paciente? Sí, primero muchos nervios porque ya no tienes a tu profesor atrás tuyo que te puede decir, pregunta esto, pero chequea lo de acá. Entonces sí, puedes cometer algunos errores, pero bueno, donde yo estaba trabajando, me guiaban también, el licenciado también graduado de la Católica. Entonces, él estaba ahí también atrás mío explicándome hasta que uno vaya cogiendo la experiencia y ya sepa qué preguntar, por dónde analizar al paciente y todo. Cuando uno se desarrolla dentro del campo de la terapia física, ¿qué es aquello importante que tal vez tiene que conocer? O por lo menos a muchas de las personas que nos ven son estudiantes todavía de la carrera y se han de preguntar cuáles son estos tips que tal vez les podrías dar para poder sobrellevar los ciclos en la universidad. Los ciclos de la universidad. Tener paciencia, porque a veces uno se puede agobiar mucho por todo lo que mandan en la universidad, por todas las tareas, todos los pacientes que tenemos que ver. Pero tener paciencia, estudiar bastante, sobre todo en artículos científicos. Eso es un tip muy importante para saber lo actual, lo que está actualmente evidenciado en nuestra área. Entonces eso nos puede facilitar mucho en qué saber hacer con el paciente en el tratamiento y todo. Dentro del área de las ciencias médicas también es muy importante el conocer que están lidiando con seres humanos. Uh-huh. Cuénteme un poquito también, licenciada, cómo dentro de la facultad y dentro de su carrera se enseñan este tipo de cosas para poder lidiar con personas. Sí, lo que estaba mencionando también anteriormente, uh-huh. La paciencia, porque igual la persona que usted está tratando ya viene con un dolor. Entonces hay que ser como que muy empático en esa situación, hay que entender al paciente, saber escucharlo para poder diferenciar por dónde viene el dolor, por dónde viene la molestia, para poder diagnosticarlo de una manera correcta. También cuéntame un poquito acerca de las actividades que realizó en su paso por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Sabemos que la Facultad de Ciencias Médicas es una facultad bastante activa dentro de nuestra universidad. Siempre están haciendo casas abiertas, están haciendo exposiciones. ¿Cómo fue también la experiencia de poder participar en ese entonces? Sí, yo participé en la mayoría de casas abiertas. De verdad que eso emocionaba bastante, el arreglar el stand, en que personas vengan al stand y que se informen del tema. También hacían las premiaciones de excelencias académicas, que también eso me motivaba cada semestre. Ah, qué bien. Sí, porque premiaban a los mejores estudiantes. También las exposiciones, videos que hacía mi carrera para poder promocionarla, que también estuve ahí. Todo eso, sí, bien bonito. Dices que te gustaba también el esforzarte para poder ser una de las mejores estudiantes. ¿Cuál era tal vez aquella recompensa personal que sentías al saber que te estabas esforzando por tratar de ser uno de los mejores? Sí, bueno, desde los primeros semestres yo sabía que
a lo que tú te gradúas, el mejor estudiante tiene la toga negra. Se lleva, claro, la toga negra. Entonces a mí se me metió que yo quería esa toga negra. Yo me quiero graduar y quiero tener la foto con, sí, la toga. Sí, yo decía, yo quiero estar de negro. Entonces esa era la motivación mía cada semestre. También el amor a mi carrera. Cada semestre me enamoraba más de mi carrera y me siento súper orgullosa de poder haberme llevado mi capa negra. Y eso creo que es, creo, la satisfacción más grande que he tenido. Y nada más bonito también que te hayas puesto una meta al inicio de tu, ajá, carrera y que luego culminado. Y que luego la pudieras culminar. Es bastante bonito también. Y cuéntame, ¿qué es aquello que te hace tal vez amar tanto la terapia física? Mi amor para ayudar a las personas primero. Y también los docentes, de verdad, los docentes. Como que nos inyectaba esa energía para atender a los pacientes, para amar cada vez nuestra carrera. En serio, todos mis docentes excepcionales. Entonces ellos también tienen mucho que ver en lo que ahora amo mi carrera. A raíz de esto, y sabemos también que te graduaste hace un periodo relativamente corto de tiempo, ¿tienes metas que incluyan también toda tu formación académica y lo que pudiste adquirir dentro de tu universidad, metas a futuro? Sí, como meta a corto plazo o mediano plazo es también abrir mi consultorio. Como estaba mencionando, puedes trabajar de manera independiente, entonces, claro, esa es mi meta ahorita. Ahorrar lo suficiente, coger bastante experiencia con los pacientes en donde estoy laborando, entonces, para poder algún día abrir mi propio consultorio. Licenciada, y antes de finalizar, un mensaje que pueda decirle a todos aquellos estudiantes que todavía se encuentran cursando eso que usted ya pasó por la carrera de terapia física en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Que se motiven a seguir estudiando, que se esfuercen cada semestre. La carrera vale totalmente la pena. Y si a ustedes les encanta ayudar a las personas, entonces esfuércense cada semestre, que ya cuando uno culmine, se ven los resultados de todo el esfuerzo académico. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos, gracias, hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos.
continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria, en esta ocasión para conocer las actividades que se suscitan en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y es que se recibió la visita protocolaria de la presidenta de la Cámara Americana Ecuatoriana de Comercio. A continuación, los detalles en la nota. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó la firma de convenio con el ingeniero Walter Mera y representantes de la empresa pública municipal de la vivienda. Nuestra alcaldesa tiene muy clara la necesidad de todos los guayaquileños. Nos ha delegado una parte muy importante de su política, que es el cumplir con darle una oferta de vivienda digna a los guayaquileños. Realmente es una alegría poder haber cumplido más de un año donde hemos hecho obras importantísimas a pasos agigantados. Me parece que este convenio va a aportar muchísimo a que la empresa pública cuente no solamente con esa voluntad de hacer las cosas, sino de contar con un aporte académico para hacer las cosas rápido y hacerlas bien. El convenio tiene como objetivo principal establecer lazos de cooperación interinstitucional entre la empresa pública y la universidad para la realización de acciones en conjunto con la finalidad de obtener prediseños y diseños urbanísticos en modelos de viviendas a través de la participación de los estudiantes en los programas de prácticas. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Y así conocimos detalles sobre esta visita protocolaria y firma de convenio entre el rector y los representantes de la empresa pública de la vivienda. Ahora, pasando a otro tema, también se recibió otra visita protocolaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. A continuación, conozcamos de quién fue. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se recibió la visita protocolaria de la presidenta de la Cámara Americana Ecuatoriana de Comercio, licenciada Neri Meregildo, para proponer anexos entre la institución y Estados Unidos. La base, la estructura del desarrollo de un país, de un pueblo, es la educación, que es lo más importante y es lo que nosotros queremos llegar a todas las juventudes de nuestro país para desarrollar nuestra ciudad. El objetivo de este conversatorio es buscar un asesoramiento idóneo hacia los estudiantes, en donde no solo vivan la experiencia de realizar sus prácticas profesionales, sino que a su vez tengan la oportunidad de conocer otras culturas de países extranjeros. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Y se realizó la incorporación de la promoción 67 de la carrera de Medicina. A continuación, los detalles. En el Aula Magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se realizó la ceremonia de incorporación de la promoción 67 de la carrera de Medicina, otorgando los títulos de médicos profesionales a sus alumnos. Pues que Medicina es una carrera muy complicada y que si quieren intentarlo, pues desde el principio tienen que estar totalmente comprometidos con la profesión, porque médicos hay muchos, pero estar de verdad comprometido con la profesión no es fácil. Para la institución, es un gran honor saber que incorpora a más estudiantes, pese a adversidades que se han presentado debido a la pandemia. Es una carrera bastante bonita, porque logras encontrar compañeros increíbles, y a los que ya están por graduarse, pues, en la vida real, el hospital es muy diferente a lo que te pueden estar enseñando, pero que eso no te desanime. Es así como en la institución te invita a que formes parte de la carrera de Medicina. Para Agenda Universitaria, Josué. Felicitaciones a los nuevos graduados de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y con esta información nos despedimos de su informativo Agenda Universitaria. Continúe en la señal de UCSG Televisión.